amigos de YouTube, muy buen día y un saludo a todos. Bienvenidos de nuevo a otro nuevo video en este su canal, su pequeño y humilde taller. Y en esta ocasión lo que voy a hacer es arreglar lo que es este marro. ¿Qué digo marro? Marrototote. Por ahí pueden ver que se quebró, prácticamente quedó totalmente quebrado. Y bueno, hay que repararlo. Nos lo trajeron para que le pusiéramos el mismo mango que se le quebró. Así es que lo que vamos a hacer es, tenemos algunas opciones como poner solamente el mango de aquí y pegarlo, soldarlo nada más y que quede así, pero no sería una muy buena opción porque no soportaría mucho tiempo y se volvería a quebrar por el detalle de que como son de uso rudo y están expuestos a mucho golpeteo, pues ese es su trabajo y no va a quedar bien. La otra opción es soldarle de la misma manera aquí el mango que ya traía y reforzarle, pero se vería un poquito feo, aunque soportaría bien. Y la tercera opción es tratar de cortar aquí donde están estas placas de refuerzo y cortar en esta parte para meter nuevamente el tubo hasta esta parte y que quede como estaba, como lo habían dejado en un principio. Así es que voy a tratar de hacer eso. Aquí el único detalle está en el tubo. El tubo es un espesor muy delgado y es por eso que no es muy adecuado para un marro como este, pero bueno, vamos a hacerlo así porque pues nada más quieren que le pongamos el mismo tubo, que no genere más costo. Y este es un calibre aproximado en 14, calibre 14, así es que para que soportara mucho mejor tendría que ser un calibre 10, pero pues vamos a hacerlo así, no hay de otra. Así es que vamos a ver cómo nos queda y vamos a empezar. Pues bien amigos, ya tenemos todo listo para poder soldar y lo que voy a hacer ahora es aplicar 70-18 para poder hacer todas las uniones, pero antes de eso 70-18 y voy a aplicar 60-13 de 1/8
3.32, perdón, primero para nada más puntear todo bien y ya por último vamos a ponerle la soldadura que debe llevar, 70-18. Al tener un espesor grueso y al ser un material que requiere resistencia porque va a estar expuesto al golpeteo, que es su trabajo común, nada más aquí el detalle es que hay una diferencia de los refuerzos del marro y el marro con lo que es el espesor del tubo que mencioné en un principio. Así es que al ir soldando con la 70-18, lo que voy a hacer es irle cargando mayormente a lo que es la placa o los refuerzos del marro, ir cargando más la soldadura sobre el fierro más grueso y mucho menos en este que es más delgado, que es un calibre 14 aproximadamente. Así es que vamos a soldar. Pues bien amigos, ya punteé todo ahí perfectamente, eché varios puntos, te voy a echarle otros cuantos por acá para finalmente hacer la soldadura con la 70-18. Pues bien, ya terminamos de hacer lo último en cuanto a limpieza y punteo y ya vamos a ponerle la 70-18. Pues bien, ya le echamos el primer cordón por ahí, procurando nada más que con la 70-18 vayamos cargando mayormente sobre la placa más gruesa y mucho menor sobre lo que es el tubo. Al ser un perfil o un espesor más delgado, siempre hay que ir cargando y hay que ir dejando un poquito más de tiempo sobre la placa o el metal más grueso cuando hay alguna diferencia de espesores. Y bueno, ya por último en la parte del tubo podemos ponerle 60-13 de un octavo, ahí ya no hay ningún problema porque pues los dos espesores son igual en donde tenía la unión del tubo, ya será una elección 70-18 o 60-13 de un octavo.
amigos, eso fue todo en cuanto a la reparación de este marro bebé, o el bebé marro, como gusten llamarle, que sin duda va a seguir haciendo más trabajo rudo. Así es que, como siempre, les reiteramos nuestro más sincero agradecimiento porque se tomen el tiempo y la molestia de ver nuestros videos. Así es que si les gustó el video, por ahí suscríbanse si no están suscritos, comenten, comparten el video y por último no se les olvide apoyarnos con el poderosísimo like. Nos vemos pronto.